Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Esta frase que les comparto para mí, la verdad que me hizo muchísimo ruido, resonó mucho, porque siempre he pensado que hay muchas personas que buscan cambiar algo desde la superficie, desde el carácter, desde el hacer solamente. Entonces se ponen a hacer algo diferente sin cambiar la mentalidad subyacente, sin descubrir, sin indagar en qué es, cuál es el motivo por el cual estaban haciendo algo de forma incorrecta, de forma innecesaria. Es como tratar de empezar a levantarme temprano, pero sin darme cuenta que me estaba acostando tarde. Es como tratar de acostarme más temprano sin darme cuenta que en la última hora estoy trabajando con la cabeza encendida y preocupado por los problemas. Es como querer hacer lo mismo sin darme cuenta que tendría que tomar notas de lo que tengo que hacer al día siguiente y luego soltarlo. Es como querer poner un traje arriba de otro traje. No estoy desechando la idea, la creencia anterior, entonces me pongo otra idea encima, me pongo otro concepto encima. No estoy entendiendo, no estoy conociéndome. Es como dejar una pareja e ir a buscar rápidamente otra pareja pensando que el problema fue la pareja y no estoy viendo qué aporto yo a esa relación enfermiza. Y vuelvo a repetir los patrones una y otra vez porque yo no me curé por ahí, porque yo no estoy viendo que hay algo de mí que yo tengo que sanar. Porque lamentablemente siempre estamos viendo, siempre estamos creyendo que nosotros somos perfectos y nosotros no tenemos nada que mejorar. Nosotros no tenemos nada que cambiar. Todo lo tiene que cambiar el otro. Todo es culpa de los demás. Culpa de los demás, culpa del tráfico, culpa de los jefes, culpa de los políticos. Responsabilidad de los clientes, responsabilidad de la municipalidad, del gobierno, de lo que fuere, todos tienen. Yo, menos yo. Yo no tengo nada, yo estoy genial. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema. Y cuando empezamos a hacer algo para cambiar eso, muchas veces lo hacemos solo desde la superficie. Bueno, ahora voy a hacer tal cosa, lo voy a hacer desde mañana. Pero me conocí a mí, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy postergando las cosas? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué estoy esquivando? ¿Por qué estoy en un proceso de negación? ¿Qué es exactamente el proceso de negación? Lo busqué en internet. Sé lo que es un proceso de negación. Sé a qué se debe la postergación. ¿Por qué estoy postergando? ¿A qué me temo enfrentar? Y ahí está todo. Todo cambio que no cambia la mente no es un cambio. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Dale Carnegie que dice: "Usted puede hacer más amigos en 2 meses interesándose en los demás que lo que haría en 2 años tratando de que los demás se interesen en usted". No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.